Los héroes han renunciado a sus miráculos. Kitinoir y Escarabela se cruzan. Un nuevo villano acomatizado es tan poderoso y las identidades de Kitinoir y Escarabela son reveladas a Monarch. Este episodio es tan bombástico y cuando veas el final querrás descubrir el episodio 11. El episodio empieza con la visita de Adrien a casa de Marinette. Sin embargo, Marinette no se siente bien. Ambos están en la habitación de Mari. Adrien se da cuenta de que algo le pasa a Marinette, ya que en este momento debería estar en la escuela, y ahora parece tan triste. Mari explica que no puede amar a otra persona, porque se siente tan abrumada y nadie puede describir o sentir los problemas por los que está pasando. Casi se pone intensa para estar en posición de revelar su identidad, pero los cómics hacen un truco y empujan la papelera para que Marinette vuelva a concentrarse en su secreto. Los cómics también temen que sus titulares revelen sus identidades, pero no ocurre. ¡Ja! Quiero decir, ¿por qué iba a pasar en el episodio 10? Con las fotos que salen de la papelera, Adrien se da cuenta de que Mari había puesto las fotos en la papelera, lo que lo entristece. Le pregunta si no lo quería, y ella le responde que sí, pero en el pasado. Y después de que Adrien fuera a por más, preguntándole si no podía darle otra oportunidad, Marinette se niega en redondo. Los dos tortolitos se sienten muy mal. Tiki y Plaque comparten una mirada triste. Mientras tanto, en la sala de arte, la gente está celebrando porque Chloe anunció que se va a París muy pronto. Realmente no lo entiendo. ¿Cuántas veces esta chica va a anunciar que se va a París y todavía está en París? Estoy segura. De alguna manera la volveremos a ver, porque en la temporada ni siquiera la hemos visto acumatizada en una supervillana. Mientras que ella y Lila son las favoritas de Gabriel, Zoe le pregunta a Alia sobre Marinette y el mensaje de voz que le dejó. Ella sospecha porque está pasando algo muy diferente a lo esperado. Sin embargo, Alia está tan confrontada que todo va bien. Mientras Alia habla con Zoe, Nora aparece en el ring. Ya se puede adivinar de qué va a ir el villano acumatizado, o al menos con quién está relacionado. Porque normalmente este tipo de personajes no salen siempre en los episodios. Pero hasta que alguien más se acumatice, Monarch tiene dos objetivos, Marinette y Adrien. Sí, no te sorprendas, también es Adrien. Como este tipo está intentando acelerar el proceso y realmente decidió acumatizar a alguien para conseguir el Miraculous de Ladybug y Cagnoa, siente la tristeza de Adrien con su Miraculous de la mariposa. Se destransforma y lleva el anillo de alianza al triste Adrien, aconsejando a su hijo que las cosas del anillo de la alianza podrían hacerle feliz, pero en el fondo tiene malvados propósitos. Piensa que si puede darle el anillo de alianza a su hijo, el villano acumatizado será mucho más fuerte con los milagros. No puedo creer que ponga a su hijo en una situación peligrosa. Natalie tiene razón. Este hombre está fuera de control. Y aquí está el momento crítico. Tiki y Plaque recuperan el Miraculous de sus sueños. La escena se divide en dos. ¿Recuerdas la escena de Orígenes cuando descubrieron el Miraculous por primera vez? Adrien está de pie en medio de su habitación, mirando todavía la ventana ocioso. Cuando el portal del viaje se abre detrás de él, sin que se entere, la Mega Kuma sale volando y se dirige hacia él. Los ojos de Adrien se posan en su mochila abierta, de la que sobresale una carpeta roja que le dio la señora Booster. Su cara se ilumina de repente, coge su mochila y sale corriendo de su habitación. Monarch ya no siente nada. Mientras tanto, Marinette también está de pie en medio de su habitación, ociosa. Mira fijamente el bote de basura que Adrien ha enderezado y que sigue lleno de fotos rotas. Un portal se abre en la habitación de Marinette. El Megakuma da media vuelta y desaparece en el portal que se cierra tras de sí. Marinette se toca las cejas, ya que no tiene pendientes. Se dirige a la papelera con las fotos de Adrien. Las toma una a una, porque las volverá a poner en su sitio. En la clase de arte, como todo se ha liado entre Adrien y Marinette, los alumnos se reúnen para salvarlos. Tiki y Plaque están en lo alto de la sala y buscan un dueño. Tiki ya tiene dueño, Ale. No solo porque Alia usó el Miraculous Ladybug antes, sino también porque mientras buscaba gente en la habitación, Nora, la hermana de Alia, la ha llamado. Parece que Nora se burló de un rapero, Bubi, con un collar de oro y muchos anillos de alianza en los dedos. Ahora creo que está claro quién va a salir acumatizado en este episodio, ¿verdad? Alia está muy enfadada con Nora porque le parece muy irrespetuoso cómo hace una cosa así. Tiki escucha eso y aprecia la forma en la que Alia trata a su hermana. Plaque también decide darle el Miraculous a Nino. Sin embargo, resulta que Nino es su novio.
se encuentran en los mismos problemas de siempre. Él comienza a buscar de nuevo entre los estudiantes de la sala. Después, Black ve a Zoe. Zoe toma su bolso y se dirige a la salida. Black observa a Zoe mientras sale de la aula y se lo cuenta a Tiki. Zoe sale de la escuela. Cuando intenta hablar con Marinette, siente algo en su espalda. Se da la vuelta y ve un anillo en el suelo. Entonces oye a Black. Levanta la vista y ve a Black, llamándola desde la entrada del metro. Tiki encuentra a Alia en el baño de la escuela. Tiki le explica a Alia que le ha dejado el Miraculous temporalmente para poder vivir con ella. Como nueva poseedora, si eso significa que su best friend puede ser feliz, Alia aceptará la oferta. Marinette y Adrien están en casa de Mari, pero creo que ya conoces esa escena, ¿verdad? Después de algunos momentos, tenemos a Adrienette. El villano aparece en la ciudad. Marinette y Adrien salen al patio para poder ver mejor al villano. Reconocemos a Bobby, el rapero que Nora ridiculizó antes. Sigue llevando el chandal con guantes de boxeo que usa para golpear los edificios por los que pasa. Lleva un enorme protector bucal, como una segunda mandíbula, protegiéndole su cara. Nuestros superhéroes, los viejos superhéroes, se dan cuenta de que ya no tienen su Miraculous. Cuentan con los nuevos, Ben Escarabella y Kitty Noir. Kitty Noir y Escarabella se sorprenden al verse. Alia esperaba a Cagnoa, pero esto causará un gran problema. Tiki explicó a Alia que ella tomó el Miraculous de Marinette para liberarla de sus responsabilidades, de vivir su vida amorosa. Si Black también cambió de dueño, eso solo significa una cosa para Alia. ¡Oh my god! Pero esta es una teoría para otro video. Como ven, el villano tiene una protección en la cara. Viendo que sus superpoderes no son posibles de atravesar la protección, deciden bloquearle la vista, por lo que tendrán que cerrar el poder de la tortuga. Después de ser cegado, tienen que quitarse el escudo para ver algo. Cuando desactivan el escudo, Escarabella aprovecha para sacar su yo-yo, rompiendo con el protector bucal gigante. No voy a mentir, no esperaba que Kitty Noir y Escarabella fueran tan buenas. El Megakuma escapa. Ella lo captura. Adrien y Marinette ven cómo las mariquitas mágicas arreglan todo París. Presencian ese momento como dos espectadores. ¿No es tan raro? Antes la gente los miraba a ellos, pero ahora miran a los nuevos superhéroes. En su guarida, Monarch se transforma de nuevo en Gabriel. Su anillo de alianza de repente empieza a pitar. Llama al holograma de Emily. Y mi teoría se hace realidad. Las capacidades más allá de lo humano han sido registradas en dos anillos de la alianza. ¡Alia y Zoe! ¡Ay! Ahora Monarch conoce la identidad de Escarabella y Kitty Noir. Y aquí termina el episodio. Definitivamente necesitamos el episodio 11 para ver qué pasa. Mis teorías se están haciendo realidad. Una por una. ¡Es una locura! Bueno chicos, ¿qué piensan de este episodio? Si les ha gustado, no olviden suscribirse a mi canal, darle me gusta y comentar sus ideas aquí abajo. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!